Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Job. Job, capítulo 33. Es un pasaje que me gusta mucho y tiene un contenido extraordinario. Capítulo 33 de Job, versículo 12 al 30. 12 al 30. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su paz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y el que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Amén. Siéntese los que estaban de pie. Muchas gracias por su reverencia a la palabra de Dios. Bien, todos sabemos que estamos frente a un diálogo entre unos amigos de Job y Job. La historia de Job es una de las historias más conocidas a nivel general, no solo a nivel religioso, teológico, sino a nivel secular. Los amigos habían venido a visitar a Job y tres habían estado hablando porque Job en sus argumentos decía que él era inocente y con toda su inocencia Dios se había vuelto en su contra y de alguna manera se había convertido en su enemigo. Y entonces uno de los amigos, el más joven, dice la Biblia que él dijo: yo no hablaba nada porque estaba dejando que los ancianos, la sabiduría hablara, pero estoy que me estallo, no aguanto, dijo. Así que ya ustedes no dieron más argumentos, ahora voy a hablar yo. Y empezó a hablar algunas cosas que me parecen muy importantes. Entonces le dice a Job que lo que él había dicho no era correcto, no había hablado justamente, y empieza a argumentar algunas cosas reales. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguno de sus hechos, de sus razones. Lo primero que encontramos aquí es que Dios es soberano y que el hombre rebelarse contra Dios
es el mayor error que puede cometer en la vida. Al hombre no le conviene rebelarse contra Dios, porque además el Dios que nosotros conocemos no es un Dios cruel. El Dios que nosotros conocemos es un Dios de amor y de misericordia. De manera que rebelarse el hombre contra Dios y causarse un daño. La Biblia dice que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia del Señor. Y cuando el Señor le apareció, le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Además, ¿no te das cuenta que te estás dando golpes contra los aguijones? ¿Usted sabe lo que significa golpearse contra los clavos de punta? Eso es. El Señor le dice: mire, usted lo que está haciendo es causándose daño. Porque el ser humano no puede causarle daño a Dios. Nosotros dependemos de Él. Él no depende de nosotros ni de nadie. Él es soberano, es absoluto, es dueño de sí mismo. Pero después de Él no hay quien sea dueño de sí mismo. Todo ser humano depende de Él. Por ahí hay una parte donde uno de esos amigos de Job le dice: mire, si Dios quiere castigar a la gente, le cierra la llave unos días para que no llueva y la gente está desesperada. O si la abre demasiado, la llave empieza a llover y llover y la gente se desespera, los mata. Así que Dios mantiene todo bajo control. Hay gente que cree que Dios anda tras él, porque Dios necesita de él. Pero resulta que está muy equivocado. Dios anda tras el hombre porque lo ama, no porque necesite nada de Dios. Es más, había gente en el Antiguo Testamento, había gente que creía que Dios comía. Y creían que ellos mantenían a Dios del alimento diario. ¿No han leído ustedes? Bueno, los que han leído la Biblia católica, yo también la he leído. Y en uno de sus apócrifos, llamamos apócrifos los libros que no están en el canon hebreo, pero están en el canon romano. Yo no les voy a explicar acerca de los cánones, posiblemente este año hablemos de todo eso, en una de las enseñanzas, en uno de los temas sobre la Biblia. Y en uno de esos capítulos apócrifos, en Daniel, hay un capítulo donde Daniel está joven. Todavía está joven. Pero Daniel ha sido temeroso de Dios todo el tiempo y ama a Jehová. El Dios del Antiguo Testamento se llamó Jehová y en el Nuevo se llama Jesucristo, Dios manifestado en carne. Y entonces, los sacerdotes del rey de Babilonia dejaban unas mesas llenas de alimento, mataban varios becerros, corderos, dejaban comida en unas mesas así. Y al otro día no amanecía nada. Eso ustedes lo leen en Daniel 13 o 14, en la Biblia católica. Y entonces un día entró Daniel con el rey, una tarde, y Daniel estaba ahí en el templo, y vio cuando pusieron toda la comida. Al otro día entraron temprano. Y entonces la discusión se había formado, porque ellos decían... El rey le decía a Daniel: Daniel, mire, la diferencia que hay entre el Dios de ustedes y el Dios de nosotros es que el Dios de nosotros come. ¿Cómo así que come? Sí, sí.
Él come alimento como nosotros, él come carne y come viandas y todo eso. Yo, no, Señor, dijo Daniel, no, Señor. El Dios verdadero no come. Porque Dios había dicho, si yo tuviera hambre, no se lo diría a usted. Porque mío es el mundo y su plenitud, todos los animales del bosque me pertenecen. Así que eso no te... Pero vea, yo no necesito comer. Y entonces se formaron esa discusión. Y Daniel le dijo, Dios no come. Y el rey dijo, le voy a demostrar que sí come. Ok. Hicieron un acuerdo allí. Lo que diéramos en nuestro argot más popular, apostaron. Vamos a ver. Le voy a decir al rey, le voy a demostrar que Dios sí come. Y Daniel le va a decir, le voy a demostrar que Dios no come. Entonces vinieron. Y bueno, esta tarde los sacerdotes van a poner las comidas en la mesa. Mataron varias ovejas, todo. Las pusieron sobre las mesas donde le servían la comida a Dios, según el rey de Babilonia. Daniel dijo, que se salga todo el mundo. Y se salieron. Entonces Daniel tomó, dice ese pasaje, tomó un polvo blanco y lo regó alrededor de todo, bien rociadito el polvo. Se salió y cerraron la puerta bien cerrada con su candado y todo, y el rey con la llave en la mano. Listo, mañana a tales horas nos encontramos para entrar al salón, al templo. A esa hora estoy ahí, rey. Y cuando abrió la puerta, el rey pegó un grito y dijo, vea que mi Dios sí come, porque estaba la mesa desocupadita. Mi Dios sí come. Yo, espere, rey, espérese. Y entonces vamos a acercarnos con cuidadito. Y se acercaron a la mesa y ahí estaban todas las huellas de los sacerdotes, sus esposas y sus hijos, que entraban y salían, y los guió a una puerta secreta por donde ellos entraban todas las noches y se llevaban toda esa comida que dejaban, esos preparativos que dejaban ahí para Dios, y los sacerdotes y las familias eran los que se los llevaban. Así que era un negocio que tenían. Y querían hacer creer, le habían hecho creer al rey que Dios comía. Así que ellos pensaban que ellos mantenían a Dios del sustento diario. Y ahí es precisamente donde hay un grave error. Porque nosotros no sostenemos a Dios. Dios nos sostiene a nosotros. Él es el que da todo, vida y aliento y todas las cosas. Todos dependemos de Él. El ser humano no es que sea tan fuerte como piensa que es. Si Dios les cierra la llave del oxígeno 5 minutos, el tendedal de muertos es mucho. 5 minutos. Así que Dios, y si Dios cobrara la factura del oxígeno, así nos toca vivir y trabajar para el oxígeno, tendríamos que trabajar. Lo que es más indispensable, Dios lo da en abundancia, lo da gratis. El oxígeno, el agua. ¿Se imagina usted que no hubiera agua? Dicen que la guerra dentro de unos años, no sé qué tanta verdad, se va a hacer por el agua. Porque el agua se va escaseando. Así que, pero Dios dio el agua en abundancia. Uno lo que paga no es el agua, paga el servicio de que le traigan el agua a la casa. Porque el agua está en el río y corre en abundancia, sin detenerse. Otra de las grandes necesidades, casi indispensable en el ser humano, es la sal. Si una libra de sal costara 20,000 pesos, nos tocaría comprarla en 20,000 pesos.
Porque usted puede hacer el alimento y echarle los ingredientes que quiera. Si no le echa sal, no funciona. Así que la sal le da sabor a todo. Y entre otras cosas, la Biblia, el Señor dijo, la iglesia es la sal de la tierra. ¡Gloria a Dios! Así que Dios es soberano. Es lo que argumenta aquí. Y Él no necesita darle cuentas a nadie. Sin embargo, dice, ¿por qué contiendes contra Él? Él no necesita darle cuenta. Dice, sin embargo, a pesar de que Él no necesita darle cuenta a nadie, en una o en dos maneras habla Dios al hombre para librarlo de la muerte. Y aquí está encerrando al ser humano en su totalidad. Cuando uno lee la Biblia desde Génesis, parece una novela de amor. Un Dios lleno de amor y de misericordia que persigue al ser humano para ayudarlo, para salvarlo, para bendecirlo, para protegerlo. Y el hombre le huye a Dios. Desde el comienzo fue así. Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos y tomaron y cortaron hojas de higuera e hicieron delantales y se cubrieron con delantales, pero cuando llegó la tarde esos delantales se dañaron, así que no servían. ¿Y qué hizo el Señor? El primer sacrificio en favor del hombre. Sacrificó unos animales. La Biblia no dice que fueran corderos, pero todos nos imaginamos que fue unos corderos. Y fue y sacrificó unos animales, les quitó la piel e hizo unos vestidos de pieles para que el hombre no solamente cubriera su desnudez, sino que aplacara el frío, para que estuviera protegido. Eso es el reflejo del amor de Dios para con el hombre. Y vea, no hay persona a quien Dios de una u otra manera no le hable en su recorrido por este mundo. Toda persona de una o de otra manera debe escuchar la voz de Dios. Que no quiera obedecerla es otra cosa. Pero dice el apóstol, que no han oído la palabra, no está escrito, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo salió sus palabras. Y en medio de sus palabras puso tabernáculo para el sol. Y este cual esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para recorrer el camino. Que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, lo invisible de Él se hace claramente visible, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracia, sino que se envanecieron en su corazón. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esa necedad, dice Romanos, y esa necedad los llevó a cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de corruptible, en semejanza de hombre, de animales y hasta de reptiles. Y los hombres dejaron de honrar y dar gloria a Dios, al Creador, y empezaron a adorar a las criaturas antes que al Creador, y este Creador es bendito por los siglos de los siglos. La Biblia dice que Dios va a dejar convictos el día del juicio a todos los hombres. Es decir, ay Señor, si hubiera quien me hubiera dicho. Y aquí dice,
Si hubiera un elocuente mediador entendido que le diga al hombre que halló redención, que Dios tuvo de él misericordia y el hombre se arrepintiera, entonces volverá a ser como un niño, empezará una nueva vida. Esta es la realidad del evangelio. Nosotros nos dedicamos a predicarle a la gente y a decirle que hay redención para todos, y todo el que quiere llega a la redención de Cristo y empieza a vivir una nueva vida. Todo ser humano es responsable de haber oído la voz de Dios. Y claro, el ser humano tiene libre albedrío. Eso lo tenemos claro. Lo tomas o lo dejas. Y Dios no anda haciendo prejuicios. Nosotros somos los que hacemos prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Juicios anticipados. Me imagino que va a pasar esto y te van a castigar. No te imagines nada, Dios no anda haciendo así. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón llamado Jesucristo, a quien le puso ese nombre que es sobre todo nombre, que se levantó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Así que Dios no nos va a juzgar no va a juzgar al mundo sin una causa justa. Todo ser humano, de una o de otra manera, oye la voz de Dios. Y aquí de algunas de las formas, dice que cuando en sueños o en visiones nocturnas, cuando los hombres duermen sobre sus lechos, Dios baja. Y cuando usted sufre de insomnio, entonces Dios le habla a la conciencia. Dios, queriendo salvar siempre al hombre, se le cruza en el camino. Y me llama mucho la atención el versículo 30, 29. He aquí estas cosas hace Dios. He aquí todas estas cosas hace Dios. Dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Gloria a Dios. Eso lo hace Dios con el hombre. Otra versión dice: todo esto lo hace Dios cuantas veces sea necesario para salvarnos de la muerte y dejarnos seguir con vida. La gente cree que Dios anda matando gente. Y Dios no anda matando gente. Dios quiere que el hombre viva. Y que viva bien. Tampoco crea usted que Dios... No, es que a Dios le gusta que la gente viva pobre. No, Señor, a Dios no le gusta que la gente pobre viva pobre. La palabra de Dios dice: Él nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Lo que pasa es que el corazoncito humano es terrible. Cuando Dios empieza a bendecirlo, entonces empieza a endurecer su corazón para con Dios. Empieza a irle bien en el negocio y dice: ay, ¿cómo voy a dejar de ir? ¿Cómo voy a dejar 2 horas el domingo sin vender? Yo tengo que vender 2 horas. No, yo no puedo porque pierdo mucha plata. Y se olvida que Dios no tenía nada y Dios lo bendijo, y que Dios le puede dar mucho más fuera de esas 2 horas para ir a adorarle. Y claro, fácil de darle el diezmo al Señor, y dice, pero cuando ya es mucho, dice, tanta plata para el Señor, si Él tiene mucha. Es que Dios no necesita plata. Dios quiere probar la fidelidad, el amor de cada persona para con Él. Ya. Dios no le interesa la plata, no le interesan las cantidades. Él es el dueño de la plata y del oro. Lo que quiero decir es que toda persona en la historia tiene que haber oído la voz de Dios, de una o de otra manera, no siempre por los predicadores. Porque la Biblia dice en Romanos 2, los hombres que no oyeron la palabra
Y usted habrá dicho, dice, bueno, ¿y qué va a pasar entonces con los que no oyeron, los que no leyeron la Biblia? ¿Qué va a pasar con los ancestros de ahora 200, 300, 400 años? La Biblia dice que en aquel día sus conciencias los acusará o los defenderá delante de Dios. Porque sea quien sea, el ser humano tiene una partícula de Dios y tiene un conocimiento básico moral. Todo ser humano. Todo ser humano tiene una conciencia. Y la conciencia es el juez. Así que ese día la conciencia le va a decir a todo ser humano, recuerda, no te engañes. No, señor, yo no sabía nada. Y la conciencia le dice, sí sabías. Y el juicio de Dios es según verdad. Dijo Sara, oye, le dijo el Señor, oye, Sara, ¿te estabas riendo o no? Sara dijo, yo no me estaba riendo. No diga que no te estaba riendo, estaba riendo. ¿Para qué? O sea, ¿engañaremos a Dios? No. Sin embargo, Dios, durante toda la historia, dice, con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia, los he llamado siempre. Yo no creo en Dios, en un Dios cruel. Yo creo en un Dios lleno de misericordia. Por lo tanto, ojalá los padres nunca le digan a su hijo, no haga eso porque Dios lo castiga. No, Dios no castiga. No, si usted se coge la moneda que es a Dios, te castiga. No, Dios no te va a castigar por esa moneda. Castíguelo usted, porque usted es el papá. No le eche esa carga a Dios, porque Dios no le va a castigar al niño porque se cogió la moneda. Usted es culpable que le dejó la moneda ahí. Y si él se la cogió, castíguelo. Dios no le eche la culpa a Dios, ni le haga ver a su hijo. Dios te castiga. Uy, Dios es verdugo y Dios anda con un juguete en la mano. No, Dios no anda dando juguete. Dios anda tendiendo brazos de amor y de misericordia. Los que le buscan con todo el corazón lo hallan. Los que buscan su beneficio lo encuentran. Los que se acercan a él reciben sus caricias. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios tan tierno y tan lleno de amor y de misericordia. Y esto lo hace, de Dios hablarle al hombre, lo hace 2 y 3 veces para librarlo de la muerte, de que sus pies desciendan al sepulcro. Y esto es la palabra de Dios, de llamarlo, es para salvarlo, para llevarlo, para tenerlo en la gloria. Y lo hace de Dios de diferentes maneras y lo hace cuantas veces sea necesario a fin de salvarlo. Sin embargo, siempre habrá gente rebelde. Pero usted no. Usted es de corazón sensible. Le recomiendo que busque al Señor mientras puede ser hallado. Y los hermanos, mantengámonos firmes y miremos a este nuestro Dios como ese Dios tierno, hermoso, lleno de compasión y de misericordia. Ese es nuestro Dios. Un Dios muy, muy hermoso. Por eso el salmista decía, ¿cómo era que decía? Para ir a la casa de Jehová, ¿para qué? ¿Para qué quería él estar en la casa de Jehová? Para contemplar la hermosura de Jehová y para aprender de él estando en su templo. Así que tenía un pensamiento extraordinario de la ternura de nuestro Dios. Les invito a estar en pie. Hermanos, Dios siempre nos habla y nos habla a tiempo. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? Si oyes hoy su voz, no endurezcas su corazón. Damos gracias, soberano Señor Jesús. Tú eres nuestro Dios. Nosotros, tu pueblo, ovejas de tu prado, te amamos. Te seguimos, te servimos, te honramos y te glorificamos. Amado Señor, qué bueno has sido para con nosotros.